Hola, ¿qué hace? Rico café. Bueno, como habrán visto el título y descripción de este video, esta podría decirse que es la segunda parte del video que hice del sábado, o sea, pero esta vez domingo. God. Para los que no hayan visto el video del sábado, se los dejo aquí abajo en la descripción para que vayan y lo vean y sepan un poquito de lo que hice. Realmente no hice casi nada, solamente lo que haría cualquier sábado normal, y hoy haremos eso mismo, un domingo. Hoy haremos básicamente lo mismo, lo que haría cualquier domingo normal lo voy a hacer, pero esta vez grabarlo. Lo probable que creo que vaya a hacer yo en estos momentos sería hacerme un burro de arepa más grande que el anterior e irme con Deyaniel a recagarlo a pedo, porque apuesto a que no se ha despertado. Amigos, ¿saben la pereza que me da tener que hacer esto? Ay, que ahí me apuñalo el dedo. Oh, soy alto chef, la concha de su madre. Mire, mire. Yo fue mundial, ¿viste? Esto es aceite, no se emociona. Por eso nunca me pidan comida. Que ahí no se alcanza a ver una pija. God. La grabación salga alto screamer ahí en el cuarto. Va a hacer algo y no sé si me vaya a salir. ¡Ah, God! Lo tuve de mierda mientras hacía el truco. La cámara se cayó y no grabó una pija. Amigo, mi hermana tiene como un superpoder de saber cada que voy a grabar y llega y me recaga la grabación. Ahora voy donde Yaniel a hacerle un terremoto si no se ha despertado. Ruéguenle a Dios que no se haya despertado. Trabaja para mantenerse, hermano, porque ya son las 2 de la tarde y usted sigue durmiendo, no joda. No, el diablo avanza, aguanta. Amigo, ¿nunca les ha pasado que están en casa de un amigo y están aquí re al pedo hablando, pelotudeando, y llega la mamá de tu amigo y comienza a recagarlo y a sacarle los trapitos al sol y a regañarlo por cosas viejas? No, eso mismo me pasó con Yaniel y ahora estoy en mi casa porque no hallaba dónde meter la cabeza y preferí venirme antes de ver cómo lo regañaban, lo castigaban y yo puro ahí mirando. Y ahora no tengo que grabar, estoy re aburrido, más que la mierda. Ahora toca hacer la supervivencia aquí en mi casa como 60 secus. ¿Dónde estará la máscara de gas? Les juro que nunca había estado tan aburrido en mi vida. Quisiera ir donde Matsaurio, pero no sé si estará ahí. Y si me echo el viaje y lo pierdo, no sé qué haré. Voy a ver si me echo el viaje donde Matsaurio y depende de cómo me vaya, pues ustedes lo verán en la grabación. ¿Saben la completa pérdida de tiempo que fue ir donde Mats? Es más, ya no les dejo el link de su canal en la descripción, por pelotudo. Porque fui, me puse a hablar con él, duré como 5 minutos hablando y el tipo se puso... Free Fire. Esta vaina me obstina, Wong, que yo esté hablando con alguien y me cambien por el Free Fire, la puta. Bueno, ¿qué más? Me toca sobrevivir el resto de día solo. Ahora mismo voy a hacer... Eso se vio muy raro. Digo, hay café, todavía hay café. Ahora voy a hacer un fettuccine al Alfredo de esas que botan las gallinas y luego lo introduzco entre las semillas sembradas muy potentemente en el campo. ¿Cómo así? Arroz con huevo. Yo no soy ningún chef profesional, pero tampoco me muero de hambre. Si antes de enero llego a 100 suscriptores, juro por Dios que me reviento uno de estos en la cabeza. Soy alto chef, boludo. Ok, ya comí, pero ahora estoy más aburrido que la mierda. Un michi me vino a visitar, boludo. ¿Qué haces, pajero? Uma Eva. Gente, ¿sale ponerle un nombre al michi? Bueno, el michi me abandonó. Re hijo de puta. Este domingo fue re de mierda. Espero te haya gustado el video. O espero al menos te haya entretenido. Aquí en la descripción te dejo el canal de Yaniel y el video del sábado por si no lo has visto. Y si me regalas un like y una suscripción si no lo has hecho, yo no me enojo. Hasta la próxima. Bye bye.